qué quiere ahora? Pregunta a qué hora llegamos. Pues a las 2, pero dile que a las 3. Así si me retraso no tiene nada que reprocharme. ¿Me vas a contar lo que pasa? Pues pasa que llevo toda la vida currando como un asno, limpiando las colillas de otro, poniendo buena cara a la gente que me da con la puerta a las narices. Y ahora que tengo una oportunidad para salir de la ruina, ¿qué hace tu madre? Pues se preocupa por el prójimo. ¡Hala, genial! O sea, que he vuelto a meter la pata con ella. Digamos que hasta la mitad de la espinilla. Vamos, que al final os divorciáis. Y dale con eso. ¡Que no, hombre, que no! Que eso tu padre lo tiene solucionado. Ya verás cómo esta noche cenamos todos juntos como una familia. Aunque si no es así, recuerda que con tu madre siempre cenas sano. Y conmigo, lo más parecido que comes una verdura es una palmera de chocolate. Y déjalo, hijo, déjalo. No merece la pena. No insistas para que cambie de parecer. No tomes partido, hijo, no tomes partido. Sí, con el Candy Crush. Ah, bueno. Bueno, pero tampoco estaría mal que le dejaras caer todo esto. Y además dile que tantas broncas y eso te afecta. Que ahora de momento no parece nada, pero en un futuro lo mismo se manifiesta como una dermatitis. ¡Papá! ¡Que tienes que ser tú! ¡Tienes que hacer algo! Estás perdiendo a mamá. Y como la pierdas, la tienes liada pero bien gorda. ¿Y tú qué sabes lo que tengo que hacer yo? Te sorprendería. Desde luego, ha salido tu madre. Pero tú tranquilo, hijo. Tu padre siempre tiene un plan.